Se escuchan así unos truenos aquí atrás es porque las calles están muy en mal estado. Yo quiero una foto así, pero bueno, con esto, una foto así bien bonita como las pintaban en traje de baño. Vas a creer que yo tenía un sombrerito, va, y yo no sabía, va, como yo, o sea, he sido más hombre que mujer. Y vas a creer que lo llevé a la playa y se me mojó, y como los sombreros no se pueden mojar, porque se arruinan. Pero y lo... más que el que llevamos la vez. Bien, ese. Y ese me lo mandaron de los altos buses. Te dije que manden otro. Para que no se tenés que comprar sombrero. Uy, qué abusiva, no se tenés que comprar, dice. Si esta, ¿cómo se llama? Si ya mañana les voy a pagar, ahí venden a $4 son. Ese pronto no alcanza, vaya. Uy, para el gran montón de días que graba. Igual como ella dice, es que ese no alcanza. Miren, me tengo que llevar un poco de. Miren, yo no sé, va, o sea, no sé. Miren, yo no sé, va, pero pienso que aquí en El Salvador es como que lo más normal. O sea, no te pueden ver así como que las mujeres en traje de baño porque se ponen a hablar de vos, que son bien egoístas, así va. Y eso siento que desde mi punto de vista es como que envidia, va. Envidia. Me tienen envidia porque saben que no. Yo no me voy a de cabeza ahora. ¿Vos? Ahora me dieron las notas de la universidad. Llevo 3 días y un 9.3. No sos tan pasmadita. Y lo que me tiene con mucho orgullo es que como, o sea, los exámenes no son así como, por ejemplo, digamos, que vos agarras copia de los documentos, sino que son como preguntas a criterio personal. Entonces, para que uno no como que haga recopio, entonces por eso que me siento así alegre, porque o sea es como que 10 es mío, porque así, pero sí pasé. Pero usted extraña las clases presenciales, ¿son mejores o qué? Una parte sí, pero una parte no. ¿Y después de la universidad usted no se iba a vacilar? Miren, aquí hay un poema, ¿no? Yo no me puedo tirar porque está caliente. Échale agua. Jenny le va a dedicar un poema. Voy a mojarlo. Está bastante bajo porque está bien caliente. ¿A cuál? Al de los manantiales. Ah. Porque me está durmiendo. Solo tírate con uno. Ya se lo trae. Aquí me voy a decir. ¡Está malo! Ay, no, para andar haciendo babosada siempre me molesto. Te voy a tirar el celular para ahí, Cristi. Gracias. ¿Y te tiras? Ese no es tanto el agua. ¿Vos? Pura rana. Mira cuántos pescaditos hay aquí. ¿Ya viste? Ya andan unos grandes, va. Vos, pura rana. Aquí no podemos ir a los aros, vos. No, porque se van a perder. Sí se puede, pero no los traje. No, y la cosa es que es muy hondo, pero vamos a poder alcanzar. ¿Con el pie? Ya te voy a dedicar un poema. Dice, mira, tal vez nunca te ve, tal vez nunca te ve, pero muy tarde de ti me enamoré. Atentamente. Ey, no sé si todavía se da, pero antes
normalmente acostumbraban así como que a manchar las paredes de la escuela. A mí una vez me expulsaron por eso. Las mesas también. Ajá. Y ponían, me caes muy mal, te voy a... No, o ponían... Cristina y Kevin forever and you. No, o también ponías que la mesa era tuya. Y le ponías señas para que no en la mañana y ya vas a pelear. Y no sé qué sea. Ay, yo eso lo he hecho en los chupaderos. Tírate, Cristi. Sí, con el agua. Con el agua. El agua te va a impulsar. Le vas a hacer así, mira. El agua te va a impulsar, Cristi. Te impulsas para arriba. Ajá. O sea, caes y por abajo. Caes porque sos alta. Y no todos caemos, pues. Vas a sentar y cuando sentés, yo solo lo dejas por mí. Pero tírate ahí cerquita. No, no, me no, no. Por si te ahogas. Tírate, Cristi. No, es que como asentás, obviamente, cuando... El agua te impulsa. Y como vas a estar aquí, rápido vas a estar. Tírate, Cristi, no, aquí estamos nosotros, pa. Ay, oye, la que... Si capaz de tirar a hundirme más, porque me ahogo. Si todo el tiempo te den miedo, ¿no? Ajá. Tírate, Cristi. ¿Sabes a dónde si no me da miedo? O sea... Pero aquí está Pachito, Cristi. O sea, no es como que la... No es como que la profundidad está así demasiado que tenga 2 metros. Es que no da miedo vos. Tírate, Cristi, intentalo, hombre. ¿Vos y ese qué es? ¿Campanilla? Sí, creo que campanilla es. No, hombre, campanilla de lo que hay en Albania. Le voy a llevar a mis conejos. Voy a cortar un poco. ¿Cuántos conejos tenés? Lleva uno para el rancho, pues. Dos grandes, dos, lleva un... Ahí anda la... Pero solo una le va a llevar. Ay, qué bastante la que va a llevar. Es que no hay caso. Mejor, ¿sabe qué? Traigámoslos aquí. Y ya no los vamos a encontrar. No, esa no es la misma que esa. ¿Y por? No sé. ¿Y usted para dónde va, señor? La piscina chiquita. Dígale a alguien que si para esos días le puede prestar un pie para venir a grabar. Nosotros se los alimentamos, pero si llevan, yo te puedo llevar comida, pero si lo llevas para el rancho. Estoy en contra de los que se comen a los conejos, ¿no? Que son la cosa más hermosa del mundo mundial. Pero también tienen un sabor bien rico. Yo nunca los he probado. No, yo tampoco. Entonces, no, pero yo digo, mira, pues, preguntarle al señor que si no nos puede dar rancho.
Todavía no va. Ah, va.